Bienvenidos chicas, chicos, de YouTube a un nuevo vídeo de Platino Easy. Estamos con a Little Lily Princess. Muchísimas gracias a Rataleka Games por la key. A ver, lo primero de todo es que este Platino es un poco RNG dependiente de la suerte que tengas, no en acabarlo, sino que vas a tardar más o menos, porque hay que acabar la historia de las seis chicas completas y bueno, en fin, las decisiones pues un poco que también random van a marcar esa diferencia. En preferencias, lo que sí hay que tener es esto y esto, skip all text y todo esto para ir más rápido y la velocidad de texto ahí a muerte, con esto, esto y esto y lo demás, pues a como esté, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a hacer start game y vamos a darle al R1 para saltarlo todo. Aquí te explica más o menos elegir actividades. Vamos a ver, por ejemplo, mira, vamos a coger actividades. Mira, cada uno te dice lo que ganas, ¿no? Ganas, por ejemplo, libros, conocimiento. Ganas no sé qué, ganas no sé qué o ganas no sé qué, ¿no? Y pues todo es lo mismo, menos, obviamente, va un poco repartido, ¿no? Todo es lo mismo, quiere decir, en fila. Entonces vamos a coger así un poquito aleatorio suelto, que sea un poquito diferente todo. Y aquí te está diciendo la ayuda del icono, lo que significa. El libro significa conocimiento, esto significa artisteo, ¿no? Aquí tienes un resumen de ayuda del icono. Y pues ya está. Cuando esté todo listo, que vamos a hacerlo en espiral para empezar. Vamos a decir done, que está todo done. Y por ejemplo, aquí vamos a ver, pues, Jessie, ¿no? Que es la primera. Mira, Jessie, vamos a hacerle el siguiente evento. Vamos a hacerle el play event. A ver. Vamos a hacer, a ver, play event de la colega de Jessie. Vale, para el siguiente evento tiene que tener conocimiento al 5. ¿Qué más? 2 de simpatía, que no tiene. Y 5 de grace. Grace es. Vale. Este es el icono. Este. Gana este y grace. Vale, pues. Vamos a ponérselo así. Vale. Vamos a hacer done. Y tira para adelante. ¿Veis? Como ya tenemos otra vez otro next event con Jessie. A ver, ahora la cosa es que sea capaz de llegar a Jessie. Vale. Vale, ahora Jessie necesita 6 de Artist. Artist ya tiene 8. Después 5 de Grace. Por lo que podríamos bajar el. Aquí, el Grace. Vale. 5, 2 y 5 de Grace. Sería. Practicar dance. Sí, Artist tiene tal 5 de grace que tenemos que subir el grace. Belief es esto que tiene gana esto y esto. Vale, pues vamos a ponerle dos de estos. Y vigor, el icono de vigor es la energía esa. Vale. La energía donde tiene más. Bueno, la energía está un poco repartidita. Gana no sé qué es igual a y gana igual a no sé qué. Vale, pues vamos a ponerle este y vamos a hacerle done. Vale, me falta con Jessie, que aquí lo tenemos arriba. Me falta 3 de Patiense. Me faltaría 3 de Patiense. Con Jessie, 3 de Patiense. Creo que estábamos mirando. Porque tenemos. El siguiente evento es 3. 3, 3, 3 y 3. 3 de Patiense. Vale. Vale, 3 de Patiense. Ok. Vale, vamos a hacer evento esta semana. Y vamos a intentar subir el Patiense. El Patiense que es el de. El reloj, vale. A ver.
De reloj. Donde más reloj hay es aquí, ¿no? Gana. O gana. Crece un poco random, ¿no? Lo que puede ganar. Vale, de todas formas vamos a poner. De. ¿Dónde hay más posibilidades que gane? El doble de todo. Es que no sé si es random la posibilidad. Vamos a ponerle este. Abajo no tiene reloj. Es que el reloj es lo que me falta. Este no lo vamos a poner de jugar. El de artisteo, que el de artista creo que es el. Vale, el de artista lo tengo al 10. Esto no lo vamos a usar. Todo lo que tenga artisteo, que creo que es casi todo. Vamos a ponerlo aquí. O incluso aquí. Vale, vamos a jugar así. A ver qué pasa. Vale, ya podemos jugar el evento. Perfecto. Pre-event. Vale, siguiente sería 5 de. No, lo tiene. 2. Vale, y 5 de. Vale. Patience. Está sin nada, ¿eh? Vale, vamos a jugar. No, vamos a dejarlo así. Vamos a tirar para adelante. Vale, podemos jugar el evento, correcto, pre-event. Vale, y ahora. 6 de artisteo. No tira a tope. 5. Vale, vamos a buscar el. La grace. Que sería este. No hay uno que tenga gane mucho. Este. Vale, vamos a poner este. Vale. Bueno, este no lo vamos a buscar en principio, no. Me gusta más probar con este. Vale, ¿qué más? Gracias. Vale, lo demás creo que está más o menos bien. Vamos a intentar hacer con esto. Y me falta gracia un punto. De gracia me falta un punto. Vale. Dando la opción podemos guardar el game, ¿vale? Por si más adelante nos hace falta. Ah, de gracia necesito un punto. Vale, seguimos avanzando. Gracia necesito un puntito. Gracia. Sería como la esta, gana esto o esto. Creo que es un poco random lo que puedes ganar. Es un poco aleatorio, por eso que dependes de la suerte. Porque puedes ganar o gracia o puedes no ganar de la gracia. Entonces se te puede quedar un poco raro. 5. Vamos a intentar apoyar con este. 2. Que aquí es donde más gracia hay. A ver si tengo suerte que caiga. Vale, ahora sí. Play event. Vamos a evento. Vale. Vale. Después de ese. Vamos a hacer otro, a ver qué sería lo que faltaría. 9 artist y 9 grace. Uf, la gracia la tengo al 0. Y el artistry lo tengo al 4. Vale, 9 artistry. 9 grace. Vale. Full 9 artistry a grace. Artistry a grace todo. Que sería este. Que como lo gane, se lo va a llevar todo. ¿No? Es como salga el evento. Ah, sin embargo, se quedan 7. Vale, vamos a hacer un event. Una nueva actividad semanal
está disponible, pero bueno, vamos a seguir nosotros buscando ese acumulable. ¿Veis? Si no jugamos evento, se acumula. Ya tenemos 10-10, ¿vale? Jugamos el evento con Jesse. Vale, y ahora sería. Se habrá reseteado. Tenemos que buscar 5 de paciencia y 10 de simpatía. Artistidra hace 5 de paciente y 10 de simpatía. Vale, paciente y simpatía. Vale, pues buscando el reloj y el corazón. ¿Dónde más reloj hay? Es aquí, así que vamos a ir haciendo un poquito de. Vamos a ponerlo así. Vale, jugamos el evento. Vale, 5 patente, 5 de simpatía, 10 de simpatía. Y ahora mismo tocaría. ¿Cómo tenemos ahora? Simpatía también. Vamos a ponerle aquí dos de estos. Vamos a hacer un don a ver si tenemos evento. Vale. Tenemos que llegar a la semana 22 y tener 10 de artisteo, ¿vale? En la semana 22, ojo. En la semana 22. Todavía no estamos, estamos en la semana 12. Así que podríamos intentar conseguir con otro evento, con otra persona evento, como por ejemplo con Lottie, ¿vale? Tirar para adelante. Vale, todavía estamos en la sí. 6 de Grace. 6 Grace, 5 Belief. Vale, 6 Grace. 6 Grace, 5 Belief. Vale, no event. Ah, Grace. Subir la Grace sería, pues. Creo que este, ¿no? Espérate, ¿dónde estaba el de la Grace? Que tenía varias. Aquí. Cambiamos este. Y creo que con esto ya estaría. Vale. Todavía no estamos en la semana 22. Pre-event. Siguiente. Para ver. Para ver cómo se queda. Podemos hacer el pre-event de la chavala de nuevo. Siguiente también. Podemos hacer el evento de la chavala. Perfecto. Siguiente. Podemos hacer su evento tranquilamente. Vale, 8 de simpatía. Simpatía estamos en 6. Simpatía, ¿qué icono es? Simpatía es el corazón. Mira, si yo pongo esto va a salir segurísimo. ¿Veis? Podemos jugar su evento. Luego me faltará 10 de belief, ¿eh? Pero lo tengo controlado. 8 de simpatía. Y ahora el último es 5 de paciencia. Que ya lo tiene, 5 de paciente. 5 de simpatía. Que podemos dejar y 5 de belief. Vale, pues yo creo que incluso repitiendo el mismo patrón lo tenemos. Ahí está. Vale, y después. Vale, jugamos el pre-event con ella. Repetimos. ¿Veis? Ya hemos terminado esta porque está terminada. Lottie Events. Hemos terminado la segunda y hemos completado todo lo acto de Lottie Event del acto 1. Hemos terminado a ella. Luego pasaremos al acto 2, que la tenemos que dejar en stand-by con nosotros de momento, ¿vale? Vamos a hacer uno más, un done. Y vemos que para la semana 22 me queda Belief, que tiene que subir al 10 y está al 7. Así que no jugamos evento esta semana y buscamos subir el Belief. Que Belief era el icono este de como la iglesia, esta rara, ¿no? Entonces, ponemos este a tope y seguro que caerá. Belief de sobra para ella. Esperamos a la siguiente semana, a la 22. Podemos poner, yo que sé, cualquier otra cosa a subir, aunque ahora mismo nos va a dar igual. Puede ganar también paciente si tiene suerte. Vale, aquí tenemos, ¿no? Su último evento lo jugamos con ella y también estaría terminada. Vale, ahí está Jesse y Ben. Pues tenemos dos terminadas. Dos terminadas que para el acto 2, cuando empiece, tenemos que centrarnos en ellas. En Jesse, haremos un save para sacar la segunda final de Jesse de Lutie, ¿vale? Pero eso cuando terminemos
las actividades. Vale, vamos a hacer un done. Está todo bien. Vale, estas están completados, el acto 1, como veis. El siguiente evento para Lavinia ha expirado. Y estamos en la semana 23. No sé cuántas semanas son, pero seguramente no me ofrezca mucho más. Lavinia y Ermengarde hemos terminado. No sé si me dará tiempo con Becky, que es cortito. Vamos a intentar con Becky hacer el suyo. Y si no, pues F. Becky es 5, 5 a Belief. Belief es la... Esta precisamente también puede ganar. Es donde más puede ganar. Así que vamos a intentarlo a ver si cuela. Tengo que pinta de que vamos a pasar ya a la... No, semana 25. Vale, creo que ya estamos en la siguiente. En el acto 2. Sí, estamos ya en el acto 2 porque cambia otros stats. Vale, pues justo nos ha dado tiempo a hacer aquello. Vale, perfecto, no pasa nada. Vale, ¿qué vas a hacer ahora? Options y Save Games. Y hacer un save en este vacío, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos dos personajes que tenemos que acabarlos. Si nos da tiempo, nos vamos a centrar en uno. Si nos da tiempo, en el otro. Y si no, cargaremos el save para no perder más tiempo, ¿no? Vale. Retornamos. Y a ver, pues nos vamos a centrar, por supuesto, en Jessie. Que la primera es free, pero bueno, vamos a meter un poquito así de variedad. Jugamos, por supuesto, todas las rutas están bloqueadas con el resto. Vamos a empezar jugando Jessie, que la primera era free. La siguiente es Pri de 5, creo. Pri de... Vale, esto ganaría 2. Vale, pues vamos a forzar estas. Vale, perfecto. Siguiente. La siguiente sería 5 fatigue. 2 de Pride lo tiene, 2 de Sorrow no. Y vale, se me faltaría Sorrow. Sorrow, que es la cosa esa de nieve. Podría ser esta perfectamente. Sí, vamos a volver a forzar esta. Seguimos jugando el evento. Vale. ¿Qué más? Hunger. Vale, ¿cuál es el de Hunger? Que tenemos que forzarlo. El Pam. Vale, pues todo Pam menos quizá uno, por si acaso. Vamos a jugar el evento. Que son 5 Hunger. Ahora, fatiga 5, pain 8. Pues creo que ya está. Fatigue 8, pain 9. Vamos a variar unas pocas así, pero vamos, que va a estar hecho ya. Ahí está, pre-event. Siguiente. Sorrow 6. Sorrow está 5. Pues vamos a buscar el icono de Sorrow, que es el de la nieve esta. Forzamos. Y jugamos. El siguiente es Hunger 8, fatigue 5. Pues me faltaría Hunger, ¿no? Hunger, subirlo descaradamente, Hunger. Que Hunger es el del pan. Así que, ¿dónde está el del pan? Pam, pam, pam. Forzamos. Jugamos. Siguiente, 3 de chill. Lo tiene ya prácticamente, así que podemos jugar un poquito así al suelto. Luego 3 de chill y 4 de sorrow. Lo tiene también. Automático, así que lo ponemos y jugamos el evento. Faltaría 5 Hunger y 3 Pride. 5 Hunger y 3 Pride. Pues Hunger es el del hambre. Así que lo dejamos así. Y jugamos. Ah, y tenemos que llegar a la semana 36. Pues lo que vamos a hacer ahora es forzar. Bueno, 36. Es la semana 34. Básicamente no vamos a forzar mucho, nada más que no hacer evento y ya está. Pasar rápidamente, no nos va a dar tiempo ni a mejorar. 3, Hunger, Pride, nada. Vamos a seguir avanzando. Seguir avanzando y ya podemos jugar el evento. Vale, pues ya estaría. Terminado con la muchacha.
Vale, a ver. ¿Qué más? Vamos a poner 1, 1, 1, 1, 1. ¿Dónde? Vale, se acaba. Y Jesse Happy Ending. ¿Por qué? Porque Jesse ya tiene todo su camino. Jesse ya ha terminado. Jesse ha completado toda su historia. Elige el camino a tu corazón. Jesse tiene su final porque hemos hecho todos los eventos relacionados con Jesse. ¿Qué ha pasado con Luti? Luti se nos ha bloqueado, ¿no? Entonces cargamos el guardado y si no, tenemos que volver hacia la parte de Luti. Ahora forzaremos su final centrándonos en ella. Y jugamos, por supuesto, el evento de Luti. Lo siguiente de Luti es uno Hunger, que siempre va a haber uno. 5 Pride, 1 Sorrow. Vale, pues Pride, vamos a buscar Pride, que era esto de aquí. Pues son 5. Vamos a buscar esto. Vale. Perfecto. ¡Ay! Me ha quedado un Pride. Hostia, es que no hemos subido Pride en nada. Porque no hemos tenido la suerte de caer en Pride, ¿eh? Vamos a buscar el Pride de nuevo. Técnicamente puede ganar dos de estos, pero bueno, no ha tenido suerte. Vamos a forzarlo así, a ver. Suero, nada. Pride no sube. Vamos a seguir buscándolo. Tenemos que intentar forzar el Pride. Ahora sí, Play Event. Vale, lo siguiente es 5 de fatigue. Lo tiene de sobra, así que para adelante. Play Event. Lo siguiente es 3 de fatigue y 5 de pain. 3 de fatigue y 5 de pain lo tiene de sobra para adelante. Lo siguiente es 3 de hunger, 5 de pride. Y me falta hunger un poquito. Vale, pero lo demás lo tiene, ¿no? Pues para adelante. Ahí está, pre-event. 5 de hunger. Pues si necesita hunger, a muerte con hunger. Vamos a ponerle este por si acaso también. A sacar un 4. Vamos a no jugar evento y hacer una vez más. Vale, ahora sí que he subido a 11. Vale, ¿qué más? 5 de chill. De chill lo tiene. Así que venga, para adelante. Pre-event. 6 de sorrow. Lo tiene de sobrísima. Sorrow. Así que para adelante. Y 5 de pride en el nuevo. Que también lo tiene de sobra, así que para adelante y para adelante. Pues acabaríamos con ella también. Esto ya da igual cómo lo forcemos, porque básicamente es terminar su pasada. Y este sería su final. ¿Vale? Luti Happy Ending. Perfecto. Ya tenemos dos finales, gente. Tenemos dos finales. Del acto 1 y el acto 2, pues lo que vamos a hacer ahora es buscar otros finales, empezando de nuevo un Stargame. Y ya, como sabemos cómo va el tema, vale, lo siguiente es, después de la semana, tenemos que avanzar, dependiendo de semanas, así que vamos a jugar un poquito a lo random. Porque, obviamente, vamos a pasar de hasta la semana 2, no podemos jugar con Lavinia, así que, pasando. No event, ¿vale? Y Lavinia, pues venga, otro poquito así random. Ya podemos jugar el evento de Lavinia. Y ahora nos vamos a concentrar en terminar su Lavinia, ¿no? Vale, Lavinia es 3 de No Late, que lo tiene Paciente y Grace. Vamos a buscar Grace, que no lo tiene muy alto. Vamos a ponérselo así. Y me faltan 3 de Grace. Y eso que había. Vale, vamos a jugar evento. 3 de Grace. Bueno, por si acaso no sale con Grace. Estamos viendo que Grace es ese, ¿no? Ah, no, esto es Belief. Grace, ya decía yo que no iba a salir así en la vida. Vale, vamos a forzárselo así. Y así se va a caer seguro. Vale, perfecto. Play event. 3 de Patiense. 3 de Patiense, 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 Patiense. Llega de sobra. Done. Lavinia. 3 de Knowledge. 3 de Knowledge, ¿no? Y 4 de sobrísima.
Pa'lante. Pa'lante. 5 de knowledge, 3 de paciente. Vale. Pues hay que subir knowledge a tope. Knowledge que es el libro, así que libro, 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 libro. A poco que le salga el libro, sale. Sale para adelante. 2 de knowledge, 5 de simpatía. Lo tiene ya de sobra, así que para adelante. Ah, tengo que esperar a la semana 14. Bueno, mientras esperamos a la semana 14, vamos jugando con Ermengarde. Vale, Ermengarde. Creo que podría estar perfectamente para la siguiente. Que era 6 de Belief. Vale, 6 de Belief. Lo siguiente de Ermengarde era 5 de Patience. Lo tiene, así que para adelante. Semana 14, vale. Vamos jugando con la otra también. 4 de Tisteo y 4 de Grace. Lo tiene. Para adelante. ¿Qué más? 8 de Knowledge, 4 de Simpatía. Lo tiene. Para adelante. Bueno, estamos en la semana 12, así que todavía podemos hacerle una. 3 de Belief, 8 de Vigor. Sería subirle el Belief. La fe. Vamos a ver si le entra. Vale, le entra. Y la otra tengo que subirle 2 de Knowledge y 5 de Sympathy para la siguiente, ¿eh? No se me olvide. Vale. 2 de Knowledge y 5 de Simpatía. Sea, básicamente Simpatía, que es lo que no tiene mucho. Que es el corazón. Vale, a poco que gane de aquí. Llegamos con ella. Perfecto. Y me queda una que es 2 de Belief, que lo tiene. Así que, para adelante. Ah, la semana 17 tenemos que esperar. Vale, la semana 17. Vale. Es fácil. 7 de Knowledge con ella. Y con la de abajo, 7, 4, 4 y 4. Ok, vale, nos jugamos el evento. Vale, a ver, abajo 7 de Knowledge. Esto hay que cambiarlo entonces. Knowledge es el libro. Vale. 7 de momento, a ver qué más hay. 4 de Patience. Creo que el resto está en C. Pues sería solo darle esto. Podemos jugar el evento último de Ermengarde. Esta ya estaría terminada de cara a la segunda parte. Y la de arriba me faltaba Belief 2, que como lo tiene ya de por sí, pues lo vamos a completar ahora. Y jugamos evento. Y también terminada, ¿vale? Ambas terminadas. Vale, de paciente. Ya no creo que me vaya a dar tiempo a hacer a otro personaje. Como mucho te dan tiempo a hacer dos. Están completadas esas dos. Pero bueno, yo voy a jugar a Mariette. Por lo que pueda pasar, pero no me va a dar tiempo a terminarla. Bueno, no me va a dar tiempo. Vale, 4 de vigor, lo tendría. No me va a dar tiempo, lo sé, soy consciente de que como mucho puedes hacer dos. Pero bueno, por ir avanzando. 3 de Nublid, 4 de Grace. Vamos a hacerle play event. Vale, uf, 4, 4, 8 en Nublid. 8 Knowledge, 4 Sympathy. No llego. Corazones y libro. No vamos a llegar a completarlo, pero bueno. Era 6 de Sympathy en este caso. 6 de Sympathy ha pedido. O sea, si antes era 7 de Knowledge, creo que lo tenía ya. Igual me llega, ¿eh? Porque sería ahora 8 de Belief. Belief es la iglesia esta. A ver si le cae, podríamos tener las 3. No, justo se va a acabar una semana antes. Bueno, es igual.
No lo hemos llegado a tiempo, pero no pasa mucho. Vamos a hacer otro save, obviamente aquí, en segundo. Y hemos estado a punto de terminar rutas con dos, sin embargo, o sea, con tres, sin embargo, ha sido con dos. Nada, vamos a recoger esto por ahí. Y bueno, pues jugar el evento de la viña. Dos de fatiga y cuatro de sorrow. Sorrow es la nieve. No hay otro que tenga más nieve, ¿no? Pues, ahí vas. Jugamos el evento. Hunger 4, pues Hunger a tope. Incluso aquí. Vale, ¿qué más? 5 de Pride. Lo tiene ya. Así que para adelante. 2 de Pride, 2 de Pain. 2 de Pride y 2 de Pain. Está de sobra porque no hay ninguno con bajo de 2. 4 Hunger, 4 Fatigue. Y 4 de Chill. Lo tiene. Perfecto. No tenemos que tocar nada. 6 Fatigue, 8 de Chill. Vale, el chill es lo único que tenemos que subir ahora, que es este. Jugamos el evento. ¿Qué más? Sí, pen. Vamos, creo que está bien. Vamos a seguir. 6 fatiga, 8 de chill. 6 pen, 3 de sorrow. ¿No? 6 pen. Vale, Pain. Pain sería lo único, ¿no? El de este. Además, creo que está todo. Hostia, subir el Pain es complicado porque no hay mucho. No hay mucho para subir Pain, bueno, tengo que llegar a la semana 36. Pero no sube. El Pain no sube tan fácil, ¿eh? El Pain no sube nada de fácil. El Pain es algo que sube muy poquito. Puede ganar esto. Es que no hay casi posibilidad de ganar Pain. Bueno, vamos a ponerlo un poquito así. Uf, necesito una más. A ver si cayera en el icono. Vale, ya tenemos todo provocado. Lo único que necesito es llegar a la semana 36. Pues ya estaría. Ahí está, jugamos el evento. Toma. Y hostiazas para todo el mundo. Nada, ya es jugar hasta el final. Pam, pam, pam. Vale, pues ahora hemos terminado la ruta con la Lavinia y ahora haremos la ruta de Ermengarde. Cargamos ruta. O sea, cargamos el save 2 y hacemos ruta de Ermengarde, que la primera es free. Jugamos su evento. El siguiente es 4 Fatigue, 4 Sorrow. 4 fatigue, 4 sorrow. Vamos a forzar esto. Jugamos el evento. 1 pain, 3 chill. Perfecto. Ay, que tengo que esperar a la semana 28. Pues esperamos. Como ya está puesto, jugamos evento. Vale, hemos dicho 1 pain, 3 chill. Vale, 3 chill, 3 sorrow. Vale, creo que estaría bien también, a ver. Vale, 1 pain, 3 chill, ¿no? 1 pain, 3 chill. Vale, 3 chill, 3 sorrow. Vale, vamos a subir el chill. Chill, la nieve. Vale, 3 chill, 3 sorrow. 3 Pride, 3 Pain. Está todo eso ya puesto, así que para adelante. 5 Hunger, 8 Fatigue. Pues aquí lo único es Hunger, 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 Hunger a muerte. Play Event. 3 Fatigue, 3 Pain, 3 Sorrow. No estaba de sobra, así que para adelante. 9 Hunger. Aquí sí vamos a tener que subir el Hunger.
5 PRI de 3 chi. Lo demás está todo, así que con que salga el hangar, pues solamente tenemos que esperar a la semana 36. Pero que ya estaría. Están todas las estadísticas al 20. Play event. Vale. Pues ya está. No tenemos mucho más que hacer. Espera a que termine. Y ya solo nos quedarían dos de momento. Nos queda Mariette. Vale, nos quedan Mariette y Becky. Becky, Becky, Becky G. Vale, nos quedan. Tenemos uno, Mariette, Becky. Mariette y Becky finales. ¿Y esto qué significa este primero? Es maximizar todas tus estadísticas al top. Eso se consigue muy fácil, pero lo haremos al final. Mejorando elecciones y no dándole, o sea, teniendo todo esto de la izquierda al tope sin hacer ninguna elección. Luego lo veréis, ¿vale? Vamos a centrarnos primero en las dos historias que nos quedan, que son la que no están disponibles hasta la semana 2 y la otra hasta la semana 15. Pues esperamos hasta la semana 2. Y bueno, la primera es free, pues yo qué sé, vamos dándole un poquito así a todo, una remezcla, y ya podemos jugar con Mariette. Mariette. A ver, sería 4 de belief la primera. Ahí está, 4 belief. 4 de vigor la segunda. Tiene vigor más que de sobra, así que para adelante. Serían 3 de knowledge y 4 de grace. 3 de knowledge y 4 de gracia, lo tiene, así que para adelante de nuevo. Ah, tenemos que esperar a la semana 6. Pues esperamos. Repetimos y llegamos a la semana 6. 3 de knowledge, 4 de gracia. 6 de simpatía. Lo tenemos al 10, así que perfecto. 6 de simpatía. 7 de knowledge, está al 8. Perfecto. ¿Tenemos que esperar a la semana 9? No problem. Seguimos esperando. Jugamos su evento. Ahí está, 7 de Knowledge. Ahora hasta la semana 15 es 8 de Belief, ¿vale? 8 de Belief hasta la semana 15. ¿Qué pasa? Que nosotros podemos forzar hasta entonces, por ejemplo, la lectura para que suba Knowledge si toca al máximo, ¿vale? Y como hasta la semana 15 no, vamos a subir el Sympathy, ya que lo tenemos todo forzado, pues Sympathy lo tomamos al tope, a ver si llegamos al 10, pues ya tendríamos todo al 10, ¿vale? ¿Veis? A la izquierda está 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Perfecto. Todo al 10. Y vamos a darle a la siguiente porque tenemos que esperar a la semana 15 para poder usarlo. Está todo terminado aquí. Vamos a poner esto por aquí. ¿Vale? Está todo al máximo, ¿veis? Prácticamente practically perfect. ¿Esto por qué es? Porque tenemos todas las estadísticas de la izquierda a 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Solamente tenemos que esperar a la semana 15 de momento. Así que todo lo tenemos al máximo. Pero hasta que no estemos en la semana 15, no podemos empezar a jugar. Así que saltar, saltar. Ya estamos en la 15. Ya podemos usar tanto a la nueva como a la otra. Vamos a usar a esta, por supuesto, porque son 8 de belief y la terminamos. Y la otra pedía 5 de sympathy. Como tiene 10, pues para adelante, que vamos a empezar a jugar con ella. 5 de sympathy. Luego son 5 de belief. Vamos a ponerle belief al tope. También lo que me estoy fijando es que si no usas un recurso, si no usas una estadística, ya se acumula hasta que la vuelva a necesitar, ¿no? 5 de belief, 3 de paciencia y 3 de grace. Yo creo que va a llegar de sobra. Así que 3 de paciencia y 3 de grace. Y lo único que quedaría ya es 3 de. Bah, igual. Va a llegar al tope, así que no hace falta nada. Lo único que tenemos que esperar es a la semana 23. Pues esperamos tranquilamente a la semana 23 y ya está. Las de abajo son las que menos consumen, obviamente. Y por eso es muy fácil también tener las estadísticas al máximo con ellas, ¿no? Súper fácil. Porque no consumen recursos y tardan tanto en salir que perfectamente lo podemos combinar así.
Siguiente. Ahora tenemos que esperar, por supuesto, a la segunda parte. Y hacer un save correspondiente en la segunda parte. Becky Events. Vale. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Un save. El tercero para nosotros. Y, bueno, ponemos un poquito así random. Y vamos a jugar con los eventos de Mariette y de Becky. Vale. Vamos a empezar con Mariette. Mismamente. A ver. La primera es Free. Nos faltaba Sorrow. Vale. Vale, pues vamos a subirle Sorrow. Sorrow es la nieve. Pues vamos a ponerle la nieve. Sorrow. Ahora, 3 de fatiga y 2 de pain. 3 de fatiga y 2 de pain. Creo que lo cumplimos. 3 de fatiga y 2 de pain. 5 de hunger, lo cumplimos. Seguimos para adelante. 5 de pain, 5 de chill. Vale. De chill es lo único que hay que subirle. El chill, que eso es la nieve. Vale. ¿Qué más? 5 de pride. Lo tiré de sobra. Para adelante. 5 de pride. 6 de fatigue. Lo tiene de sobra. Tiene 10. Para adelante. Tengo que esperar a la semana 34. Pues esperamos sin problema. Vamos a hacer un poquito así. Para que vaya subiendo más o menos las estadísticas similares. Mientras. Porque todo tenga la misma oportunidad de subir. 6 de fatigue, ahora 5 de hunger, 3 de chill. Vale, pues hunger seguro que subirá con esto. Y 4 de fatigue, 7 de chill. Pues ya estaría. ¡Hala! Terminada. Nos queda la última, nos queda Becky. Esto ya da igual cómo lo dejemos, porque nos queda solo Becky, 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 Becky. Terminamos con la colega, su historia, su final. ¿Vale? Cargamos el 3 y nos hacemos la última, que es el de Becky. Becky, la última, empieza free. ¿Vale? Empieza de gratis. Y ahora es 3 de Sorrow, que tiene 4, por lo cual, maravilloso. Y hacemos su ruta. 2 Pride, 2 Sorrow. 2 Pride, 2 Sorrow lo tiene de sobra. Vamos para adelante. 5 de fatigue. Tiene 15. Así que maravilloso. 5 de Pride. Mira, el Pride sí le falta. Pride era esto que cuesta a veces ganarlo, ¿no? Vamos a ponerle eso. Yo creo que con esto se llega, ¿no? Sí. 5 de Pride. 6 de Chill. Tiene 9. Ahí va adelante. 7 de Pain. El Pain va a ser un problema porque el Pain sí que cuesta ganarlo. Pain cuesta muchísimo ganarlo. Pero bueno, vamos a probar a ver si poco a poco va subiendo a 7. Ahora mismo 4. Y si queda en 4. Es que el Pain cuesta un montón. Porque como solo gana un punto, súper difícil. Vale, ya tiene 7 de pain. Vale, a ver. Este es más jodido también. 5 hunger, 5 fatigue, 5. 5 de casi todo. A ver, 5 hunger, 5 fatigue, 5. 5 pain. Madre mía. No sé si vamos a llegar, ¿eh? 5 pain y 5 chill. Ah, me falta uno de chill. Chill. Vale, jugamos el evento. Vale, ¿qué me quedaría? Me quedaría 5 hunger, 8 pride, 8 pain. 8 pain. No, no, 3 pain, 3 pain. Vale, 3 pain. Hostia, 3 pain. Vale, uff. Pues hemos tenido suerte que ha cogido Pain 4, ¿eh? Hemos tenido mucha suerte. Pues esto ya estaría terminado, gente. Esto ya estaría terminado. Es más complicada la parte de la chavala esta, porque necesita mucho Pain, mucho dolor.
Y el dolor lo da bastante pobre, pero bueno. Platino de 45 minutos más o menos, ¿no? Obviamente. Debería saltar. Debería de saltar. Ahí está. Hoy está la conexión un poco pocha y. Y se lo toma con calma. Creo que no me queda nada más. Lo que pasa es que igual, si está tardando mucho en conectar con el servidor, me va a tardar en saltar el platino. Ahí está, vale. Platinum Lily. Le cuesta. Hoy tengo la conexión algo pochilla, por lo que se está viendo. Pero ahí está. Era prácticamente eso. Resumen fácil. Tener todas las estadísticas a tope. Esto es si o esperáis a las dos últimas rutas que tenéis semanas de sobra para hacerlo. O no hacéis ninguna actividad y acumuláis las estadísticas y luego cada una llevarla al final de los dos actos, primero acto 1 y luego acto 2. Para ahorraros pasadas, llevar a dos personajes del acto 1 al acto 2 mejorando lo que pide y luego hacéis save, termináis una, cargáis save, termináis el otra y luego así, ¿no? Fácil, es un platino que tiene mucho misterio, un poco raro, pero bueno, un platino de 45 minutos más o menos, chispa más o menos, yo calculo que unos 45 minutos. Y nada, platino para nosotros, platino para nosotros el 436. Y nos vemos en un próximo vídeo, espero que sea, lo paséis muy bien, continuaremos con todo, tenemos por delante que no es poco, nos vemos, hasta prontito, chao, bye bye, se pone trofeo platino, ya sabéis, a darle caña siempre, hasta otra, chao, adiós.